tres varillas tienen. La primera, 8 con 2 quintos de pies. O sea, tenemos la parte entera y su parte fracción, así, de largo. La segunda, la tercera también, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de las tres? O sea, tenemos que sumar cada longitud, ¿verdad? Para hallar el total de las longitudes de los tres. Así que vamos colocando primero acá, como dice, 8 enteros, 2 quintos, más, porque es la longitud la total la que necesito. Por eso sumamos. Ahora viene 10 enteros, 3 décimos. Y finalmente viene la tercera, que sería 14 enteros, un veinteavo. Primero las partes enteras, o sea, 8 más 10 más 14. Están con suma, así que vamos a sumar. A ver, 8 más 10, 18. 18 más 14, 32. Así que vamos colocando acá el 32. Ahora las fracciones. 2 quintos, 3 décimos y un veinteavo. Usualmente a lo que está debajo se le halla mínimo común múltiplo, ¿verdad? Listo, pero en ocasiones no es necesario. Por ejemplo, acá vemos al número más grande, el 20. 20 se puede dividir exacto entre 10. Genial. 20 también se puede entre 5, ¿verdad? O sea, 20 se puede dividir entre esos. Así que si le hallas mínimo común múltiplo, va a salir 20. Listo. Si no fuera divisiones exactas, ahí sí hallas mínimo común. Así que va el 20 por acá. No olvides que acá invisible siempre hay un más, ¿de acuerdo? Aunque no se vea, y le pones más. Parte entera, parte fracción. Ahora, el 20. 20 entre 5 es 4. Y 4 por el de arriba. 4 por 2 sería 8. Más. Ahora el 20 de nuevo. No olvides que el número elegido es 20. Ya está. 20, ¿por qué? Porque es, ya vimos, ¿verdad? Si la hayas mínimo como múltiplo, también va a salir 20. Ahora, 20 entre 10 es 2. Y por 3, 6. Baja el más. Ahora, 20 entre 20 es 1. Y por 1, 1. Y ahora solamente tenemos que sumar lo que está arriba. 8 más 6 más 1, 15. Allá se puede simplificar, ¿verdad? Porque se pueden dividir entre un mismo número. Entre 5. 15 entre 5 es 3 y abajo 20 entre 5 es 4. Listo. 3 cuartos. Abajo salió mayor que el de arriba, así que ya no se necesita descomponer. Lo escribimos así nomás. Más 3 cuartos. Y esto se puede escribir como fracción mixta. El más no es necesario colocarlo y ponemos acá al costado así su parte fraccionaria y listo. 32 enteros, 3 cuartos. ¿De qué? Ahí las medidas estaban dadas en pies, así que también vamos a colocar acá pies. Y listo. Entonces, esta sería la respuesta. No olvides que si acá el de arriba fuese mayor, tendríamos que descomponer buscando primero su parte entera. En este caso, ahí termina. Fin.